caso, se queja de vicio. Si ella lo que le gusta es que vengan a visitarla, que venga, que suban a sus almenas, que bueno, pues eso. ¿Qué estás farfullando? ¿Cuántas veces te he dicho que no murmures a mis espaldas? No, les estaba diciendo que estáis muy contenta de recibir a tan distinguidos visitantes. Que por cierto, tengo que decir, han venido de todos los lugares del reino. ¿Que han venido a qué? A conoceros, a subir a vuestro adarve, a conocer vuestras vicisitudes. ¿Cuántas veces tengo que recordarte que yo ya no estoy para estos trotes? Cada día me cuesta más recordar cuáles han sido los personajes que han paseado por mi adarve, que se han asomado por mis almenas, han subido a mis torreones. La verdad es que un poco sí que chochea. Si es que la pobre es muy mayor, yo creo que debe tener unos... No estar hablando de mi edad. No, no, señora, no. Vos no tenéis edad. Vos sois inmortal. Eso me gusta. Claro. Aunque no creas que el día menos pensado... Hablar de la edad de esta pobre señora es, vamos a decirlo, un poco difícil, porque partida de nacimiento, lo que se dice partida de nacimiento, no tiene. Existen mitos, leyendas, conjeturas, pero partida de nacimiento, lo que se dice partida de nacimiento, no tiene. ¿Será porque no se ha buscado? Lo que me faltaba por oír. Si escuchan a alguien hablar algo de mi edad, no le hagan caso, ¿eh? No cuenta más que bolas. Seguro que les dice que tengo más edad de la que realidad gasto. ¿Cuántos años me echan? ¿Quiere dejar una vez los coqueteos y contar algo a nuestros visitantes, que es a lo que han venido? Que se lo cuente el guía, que para eso le pagan. Además, que no le va a costar ningún trabajo porque siempre cuenta lo mismo. Que si tantas puertas, tantos cubos, tantas almenas, tantos merlones, Jesús, qué aburrimiento. La verdad es que un poco cansino sí que es. Bueno, ya tendrán ustedes oportunidad de comprobarlo. Sí, no venga usted ahora a decir que no. Un poco cansino. ¿Está hablando otra vez de mí? No, dígame la verdad. Señora, vale ya. Déjese en paz de una vez ya de meterse con estos visitantes y cuente algo, que es lo que han venido. Compórtese como lo que es, como una señora muralla. ¿Sabes lo que te digo? No. ¡Que me voy! Que ya no estoy yo para estas historietas y esto...